Okay. Pamelo, ¿con qué comenzamos hoy? Con la vaina del COVID. El Con COVID. La FBI. El FBI. Ajá. El Federal, in, what? Federal Bureau of in, in Investigation. Investigation. Federal Bureau of Investigation. Federal Bureau of Investigation. Bureau. Federal Bureau of Investigation. El FBI. El FBI. Ahora, ¿cómo se, dice, ¿cómo se dice FBI en español? El Bureau Federal <laughs> de Investigaciones. <laughs> no, porque tú me entiendes. El FBI es una abreviación. Es un acrónimo. En inglés. Uh -huh. Pero en español eh, no cae. No. Ellos me lo dicen así porque se ve así. FBI. Eh, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que la el FBI existe en Estados Unidos. Nada más en los Estados Unidos. Eso es nada más en los Estados Unidos. ¿Y no eso más existe? no existen en los Estados Unidos. En los Estados Unidos es que hay más vainas raras. FBI, el, es, el, es, el, ¿cómo es? el, el CNN, el, el TNT. El, Todo el mundo. El ATT. <laughs> el <ríe> t mobile El t mobile Toda esa gente que andan averiguando <laughs> vainas de ti, de tu vida. Google. <laughs> Ese sí sabe. Google no paga. Eh, padre, no nos Google... no está pagando, pero. Bueno, no eh, va a pagar en el futuro. No, no está pagando. El asunto que nosotros no estamos colectando. No estamos colectando. Yes, okay. yes. Voy. Soy el. FBI FBI amenaza con darle cinco años de prisión en Najayo ¿verdad? ¿Qué hablo en Najayo? Eso cuenta como 20 <laughs> A las personas que falsifiquen el papelito de la vacuna del COVID Ok so cheque lo que sucede con eso Atención eh, mis caballeros que me conocen eh, se fue la luz cada vez ver, que nosotros mal. comenzamos a hablar del COVID se apaga la maldita luz eso es una señal eso es el gobierno eso es el gobierno es el gobierno apagándonos las luces a, la a, la a nosotros tú que mentiras de verdad yo no estoy mintiendo es arroso, eso es tal. el gobierno eh, pero atención todos los caballeros que conozco que han falsificado su cartica, su cartica. atención eh, todos los caballeros que van a ir para el Yankee Stadium con una cartica falsificada, falsificada. diablo eh. espérate frena espérate eh, déjame terminar okay. yo creo Ajá. que está debido debido que si tú lo falsifiques te den tu fuetazo tu fuetazo cinco años Sí. te voy a explicar por qué okay. porque eh, al tú falsificar eso a ti se te va a dar un trato diferente ¿vale? vas a entrar a ciertos lugares vas a estar permitido entre cierta comuni en cierta cantidad de gente Ajá. y por casualidad del mundo que dios no lo quiera tú tengas el covid Ajá. Tú puedes ser la razón por la cual la vida de las personas en las cual tú estás rodeada ahora estén en peligro. Right? Okay. Por lo cual digo yo, porque uh -huh. asunto lo que sucede, tú no tienes que tener, es la cartica esa. Tú puedes decir, oye, yo me hice un examen hace 72 horas. Yeah. Y con eso tú puedes hacer todo el otro proceso. Uh -huh. Puedes entrar para donde tú quieras, te puedes poner en cierta eh, cantidad de gente. Tú me estás entendiendo. Hay otra manera. Lo que sucede es que es más fácil tú además y sí, huevo, well, yo te si yo te, yo, te yo, yo te frío, yo puedo entrar, tú me entiendes, no tenés que gastar dinero cada vez que tú quieras ir para un concierto, yeah. quieras ir a un juego de pelota yeah. y decir, coño, eh, tengo que hacerme un examen en los próximos tres días porque quiero ir para tal lugar, tú me estás entendiendo, yo entiendo el, el, el dinero que uno se ahorra, ¿no es verdad? Mm. En decir well, huevo, mira, tengo mi banito aquí falsificado de vaina, yo entiendo, pero... Tengo, tengo los falses vaccines, Exacto. the, the, fixings, the fixings. Pero yo creo que también le, le da un le da un le da un trato a la persona que también puede ser que pongas a otro en riesgo. Del otro post que hablamos de la vaccine también que dije, decía que no protege contra la vaccine, okay. contra la so, vaina, no protege so, entonces, contra el contagio, no protege contra qué. Son los beneficios de, lo beneficio del los vaccine. Ninguno. Los ben, lo beneficios del vaccine. No hay. Blessing. Los beneficios del vaccino es que tú puedes ver a los Yankees. Es el beneficio del vaccino. <laughs> Diablo. Que tú puedes ir un concierto. Es el beneficio que aparentemente van a poner que tú puedes viajar. Esos son los beneficios del vaccino. No, pero que tú puedes, tú puedes viajar sin tener el vaccino. Tú lo que tienes que tener un examen en las últimas. Yo creo, que, yo creo que para viajar son 72 horas. Eh, pero lo que sucede es: es que mira, cuando se le preguntan a la gente si me vacuno. Eh, ¿No tengo que ponerme vacuna, No, todavía no. tienes que ponértela. Si me vacuno, no voy a infectar a la gente, no, todavía puede infectarlo. Yeah. Si me vacuno, no me va a dar el COVID, no, todavía te puede dar. So, cuando yo veo la vacuna, yo no veo ningún beneficio que me diga a mí, negro, ponte la ponte vacuna. la vacuna. ¿Tú me entiendes? Porque yo creo que la única razón que yo me pondría la vacuna era: si tú me sabes que yo me pongo la vacuna y no voy a infectar a más a nadie, está todo, yo me la pongo. Porque sí. eso dice que eso va a llegar sí, a un la fin. Si los mismos doctores que me la están poniendo me dicen: no, nada de esa vaina pasa. Y hay una posibilidad que tú te mueras por la vacuna. Y, esto, y esto es otro bobo que si, te, que si te pasa algo por la vacuna, nadie, no, es, responsable. nadie es responsable. El bobo es tuyo, ¿no es verdad? La... Tú no. fuiste que quisiste ponerte la vacuna. No. Mentira, no fui no. yo que quise ponerme la vacuna. Ustedes me prohibieron hacer un montón de vainas si no tenía la vacuna. No, no está bien. Yo me quedo aquí sin vacuna. Me quedo en no, tranquilo. <laughs> ya lo sabes. Tranquilo, quieto. Y no, no, no estamos en eso. Ay, no, la semilla, eso. esa jodida vacuna. Ok.